Mire la chicha, aquí tenemos chichas, ¿no es cierto? Esa es la colada. Colada, ah. En el tradicional barril. La tradicional chicha. Hola amigos, vamos a ver una tradición que es muy bonita. Me han invitado a reportar una boda. Vamos a ver cómo se lleva a cabo esta. En este momento estamos esperando a que hagan la bendición. Hoy día vamos a vivir esta experiencia a la cual nos han invitado. Y para que ustedes sean partícipes y para que puedan apreciar esta tradición muy bonita que se puede apreciar en Cangao. Así que nos vemos amigos. Vamos a vivir una tradición única que es aquí en el sector de los Andes, ecuatorianos, Cangahua. Vamos a ver una tradición única que nos han pedido. Vamos a reportar esto. Esperamos que salga todo bien. Amigos, así que acompáñenme a ver esta linda tradición. Como podemos ver, ya está la música, el ambiente musical, con música de la zona. Vamos a seguir yendo bien. Aquí es donde la gente está preparando, donde está sedando, donde se da la mina. Donde aquí es donde preparan, podemos ver. Pueden ver amigos. ¿Ese de ahí qué es? ¿Qué es ese de ahí? Claro, para el jaguar loco. Ah, para el jaguar loco. Pero es para de noche. Ya mismo vamos a sacar pan con colada, ahí también sacar. Es para el pancito, la colada, todo. Así que amigos, en todo aquí tenemos. Así que ya saben, amigas. Mire la chicha, aquí tenemos chichas, ¿no es cierto? Esa es la colada. Colada, ah. ¿Y cuál huele la chicha? Para dar con pan. Sí. Ah. Para dar con pan. Pero huele a chicha, entonces. Ya. Ah. En el barril tradicional. En el tradicional barril. La tradicional chicha. Esto es super, amigos. Hemos acabado con esta colada. En este momento, amigas, nos acaban de servir el jaguar locro, una tradición única aquí en la región andina, en donde el jaguar locro consiste en las vísceras del borrego. Así que aquí podemos ver las vísceras. Aprovecho, amigos. Esta es una tradición única que se maneja en la región andina del Ecuador. Estoy haciendo el reportaje. Así que ya saben, la tradición andina aquí, el jaguar locro, en donde podemos apreciar que tiene cebollitas, tiene las vísceras del borrego, ¿no es cierto? Eso se hacen. Y aguacate, el aguacate es lo principal, así que podemos ver acá a los invitados también que ya están. A la gente que está disfrutando de esta deliciosa tradición. Y pronto seguiremos enfocando a la demás gente para ver qué más nos tiene preparado esta noche. Vamos. Ahora sí vamos a ver si es que ya. Si es que la gente de la cocina ahora sí está descansando. Vamos a ver, amigos. La gente de la cocina. Ahora sí están descansando o no todavía. ¿Aún no todavía? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Como la gente todavía sigue trabajando para que. Podemos ver que todavía la gente sigue trabajando para que la gente pueda ser alimentada esta noche. Así que vamos a ver un poquito más. Estamos también grabando. Ahora sí están descansando, ahora sí ya. O aún no todavía. Ya están descansando, ahora sí podemos ver a la gente que ya está casi ya. En esta noche.
gente alimenta a esta gente en la fiesta, donde para que la gente, pedimos amigos, donde es la gente trabaja para que los invitados puedan ser atendidos y puedan ser alimentados esta noche. Hoy, ahorita, sin duda, la mejor parte que viene siendo el segundo. Podemos ver aquí, tenemos nuestros cueritos asados y nuestro tomatito y con nuestro respectivo mote. Es así que esta es una tradición única que se maneja en la región andina. Así que ya saben, amigos, provechito, que estaremos disfrutando para aguantar toda la noche. Esto es recobrar fuerzas. Y gozamos de corazón a corazón. Qué bonito los ideales del amor. ¡Gozá! ¡Siva la cumbia, siva la cumbia, siva! Y el corazón que te va, no toma la cuerda, porque te va. No toma la cuerda, porque te va. No toma la cuerda, porque te va. ¿Y dónde está chiquitita? ¿Dónde está mi amor? ¡Con qué rico! ¡Los ideales del amor! ¡Rosa, rosa! Cuando yo tengo grabado, cuando yo tengo grabado, dentro de mi pobre corazón, dentro de mi pobre corazón. Para mis amigos, en Canadá, ¿dónde estamos? ¡Sí!